Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo instalar la aplicación de Sky Showtime en nuestro Fire TV Stick. Intro y comenzamos. Instalar la aplicación de Sky Showtime en nuestro Fire TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos será irnos al menú de inicio, para lo que pulsaremos la casita del mando a distancia. Perfecto, y aquí si os vamos a pues a la tienda de aplicaciones de Fire TV, que podremos llegar aquí a través de todas las aplicaciones, ¿vale? A la App Store. Si entramos aquí en la App Store y a través del buscador buscamos Sky Showtime, veremos que la misma no aparece, ¿vale? Vamos a probar a hacerlo, ¿vale? Aquí la tenemos, Sky Showtime, y veremos que aquí no aparece la aplicación. No obstante, la podremos instalar igualmente. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a descargarnos la aplicación de Downloader, ¿vale? Directamente, pues aquí a través del buscador, ¿vale? Vamos a poner aquí Downloader. Vamos a ver qué sería esta de aquí, que ya nos aparece, Downloader, ¿vale? Importante, perfecto, está de color naranja y la vamos a instalar. La vamos a instalar en nuestro Fire TV. Le vamos a dar aquí a descargar y automáticamente la aplicación de Downloader se va a descargar e instalar en nuestro Fire TV. Perfecto, ya estaría instalada. Y ahora, antes de abrirla, tenemos que activar las opciones de desarrollador y darle permiso a esta aplicación que acabamos de descargar para que pueda instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Para ello, nos vamos a ir al menú de inicio nuevamente y aquí nos vamos a ir al apartado de la tuerquita, ¿vale? La tuerquita que la tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla. Ya dentro de los ajustes, aquí dentro de la tuerquita, nos vamos a ir a la opción de Mi Fire TV, ¿vale? Y aquí dentro vamos a entrar dentro de Acerca de, ¿vale? Y dentro de aquí, dentro de Acerca de, en el nombre, en el modelo de vuestro dispositivo Fire TV, en nuestro caso el Fire TV Stick 4 Max, aunque puede ser el Fire TV Stick sencillo, el Stick Lite, el 4K a secas, etcétera, ¿vale? Pero aquí vamos a ponernos encima y con el botón de OK vamos a hacer 7 veces el botón. Vamos a pulsarlo 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En nuestro caso ya nos aparece que somos desarrolladores, no obstante, si tú todavía no has hecho este paso antes, con anterioridad, pues tendrás que hacerlo. Importante que actives las opciones de desarrollador. Perfecto. Ya vamos a irnos ahora para atrás y aquí veremos que tenemos activado las opciones para desarrolladores, ¿vale? Las opciones de desarrolladores. Si entramos aquí dentro, veremos que tenemos la opción de instalar apps desconocidas. Vamos a entrar aquí dentro y veremos que tenemos la aplicación que acabamos de descargar de Downloader y cómo desactivado. Lo vamos a activar y esto lo que hará es que vamos a darle permisos a la aplicación de Downloader para que instale aplicaciones desde fuentes desconocidas, que es lo que queremos para instalar Sky Showtime, ¿vale? Entonces, ahora vamos a volver aquí a la pantalla de inicio, perfecto, y ya sí vamos a entrar a la aplicación de Downloader, ¿vale? Vamos a entrar aquí a la aplicación de Downloader, perfecto. Nos va a aparecer aquí en primer lugar este aviso de que Downloader pues quiere acceder pues al contenido de nuestro Fire TV. Es importante que permitamos que pueda acceder al contenido, ya que para poder descargar e instalar pues nuevas aplicaciones tenemos que aceptar estos permisos, es decir, tenemos que darle aquí a permitir. Y aquí nos va a aparecer pues una pequeña guía, le daremos OK y aquí nos vamos a ir aquí a la parte izquierda de la pantalla a la opción de browser, navegador, y aquí nos vamos a ir aquí a la barra de búsqueda, vale, vamos a borrar toda esta dirección y vamos a poner aquí apkmirror.com, tal cual estáis viendo en pantalla. Le dais a Go, perfecto. Aquí pues os va a salir este aviso de la privacidad, lo vamos a aceptar, perfecto. Y aquí tenemos aquí una lupita donde vamos a buscar la aplicación de Sky Showtime, ¿vale? Vamos a poner así la lupita, perfecto. Ya nos sale este cuadro de búsqueda. Vamos a poner aquí pues con la ayuda del teclado Sky Showtime.
Y a continuación, entre paréntesis, vamos a poner Android TV. Esto es muy importante, ya que si no, los resultados de búsqueda os van a mostrar vuestras aplicaciones también destinadas a dispositivos móviles y táctiles que si instaláis en vuestro Fire TV no os van a funcionar. Por tanto, es muy importante que introduzcáis Android TV a continuación de Sky Showtime, pues entre paréntesis, tal cual lo estamos mostrando en pantalla. Una vez introducido tal cual, le daremos a siguiente y así vamos a ver pues los resultados de búsqueda. Vamos a bajar hacia abajo, ¿vale? Y veréis que aquí nos salen varias versiones. Siempre instalar la versión que está más arriba. Y es que si os fijáis, es la versión pues más reciente. Esta es la versión 1.13.36 y la de abajo es la versión 1.13.30. Nos interesa pues la versión, como decimos, más reciente. La de arriba del todo será, ¿vale? Fijaros, pero será la de arriba. Y aparte, fijaros también que os aparezca entre paréntesis Android TV, ¿vale? Importante, ya que la misma pues está destinada para la televisión, como este dispositivo Fire TV, que al final está basado en Android TV, ¿vale? Es importante que instaléis la versión de Android TV y es que por eso ya lo pusimos en la búsqueda para que nos devolviera tan solo la aplicación de Sky Showtime pues disponible para dispositivos Android TV. Entonces, dicho esto, le vamos a dar aquí a descargar y vamos a entrar ahora en una página donde nos van a aparecer pues diferentes versiones de descarga y vamos a ver cuál tenemos que elegir. Vamos a bajar hacia abajo del todo prácticamente, ¿vale? Y aquí veréis que tenemos pues varias versiones, ¿vale? Tenemos una versión bundle que nos aparece aquí en color verde y la versión APK. A nosotros siempre nos interesa descargar la versión APK. Si os descargáis la versión bundle, esta no va a funcionar en vuestro Fire TV y estaréis perdiendo el tiempo, entonces os interesa descargar la versión solamente APK, ¿vale? La versión APK, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Nos vamos ahora aquí al botón de descarga, le damos aquí, perfecto, y ya así vamos a entrar en una nueva página donde ya vamos ya así a descargar la aplicación. Vamos a bajar ahora hacia abajo, ¿vale? Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar hasta encontrarnos con este cuadrito con este fondo de color donde nos aparecen las palabras de Domlan APK con el tamaño de la aplicación, que en este caso pues son 14 megas. Le vamos a dar aquí y sin tocar nada, ¿vale? Sin tocar ningún botón más, la aplicación se va a comenzar a descargar. Vale, ya se está descargando, ya veréis que en breve, veis, ahí ya se está como conectando, se está descargando y automáticamente ya nos va a aparecer este menú que tenemos en pantalla, donde tendremos varias opciones de cancelar o instalar. Obviamente, ya ahora sí, le vamos a dar aquí a instalar para instalar Sky Showtime en nuestro Fire TV. Y como veréis, en breve ya se va a instalar, ya estaría instalada. La podríais abrir directamente desde aquí o darle a listo. Nosotros la vamos a abrir después, le vamos a dar a listo. Aquí os va a aparecer pues estas tres opciones para volver a instalar, para eliminar el archivo de instalación o para cerrar esto, para darle como aceptar. Yo aquí os recomiendo que le deis a delete, ya que así pues eliminamos el archivo de instalación, que no la aplicación que ya estaría instalada, ¿vale? Para pues liberar espacio de nuestro Fire TV, ya que el archivo de instalación realmente no lo necesitamos ya para nada. Le damos aquí a delete para eliminarlo y ahora ya sí, si nos vamos a la pantalla de inicio de nuestro Fire TV y nos vamos al cajón de todas las aplicaciones, que lo tenemos aquí en la parte derecha, ¿vale? Ya veréis que tenemos aquí la aplicación de Sky Showtime, ¿vale? Aquí la tenemos, si la iniciamos, veréis que se inicia y funciona perfectamente. Vamos ahora a entrar, veis que ya nos aparece aquí para registrarnos, ¿vale? Como veis, perfectamente nos funciona la aplicación pues en nuestro dispositivo Fire TV. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!